La actual situación climatológica de la región Lambayeque ha afectado también los dos puentes más importantes de la región que conectan los departamentos de la parte nororiente y sur del país. Si no se les interviene, el puente La Leche y el puente Reque corren el riesgo de colapsar y dejar sin conexión a ciudades importantes. Nosotros cerramos este puente, se corta la comunicación con el norte, se corta la comunicación con el nororiente y se bloqueó todo. Si se corta por el sur el puente Reque, como yo ya les estoy advirtiendo en cada reunión que tengo en el ORE, en el COBRE, con todas las autoridades, yo estoy informando sobre el puente Reque. También tiene que tener alerta el puente Reque, las autoridades competentes, a quien corresponda. Si colapsa ese puente, nos vamos a incomunicar con el sur. Y ahí sí va a ser el problema mucho más grave. La jefa zonal de Provías, Lambayeque, Rosario Rodríguez Ávila, advierte que ambos puentes necesitan urgentemente la atención de los técnicos. Asimismo, critica a las autoridades por no realizar proyectos de prevención. Si se bloquea ambas entradas, Lambayeque es un eje articulador, comercial, social, entonces, político. ¿Qué se deben hacer al respecto? ¿Deben de reforzar los puentes? Las autoridades competentes, bueno, un jalón de orejas, porque no podemos estar siempre cansados con la mitigación, cosas paliativas. Si existen documentos del 2017 donde ya te hablan y te dan recomendaciones y conclusiones, ¿no? Para este tipo de eventos. Que se tomen su tiempo, sus técnicos, y que se comiencen a leer, ¿no? En lugar de estar sentados, viendo que otras cosas. Entonces, que se pongan a leer que los documentos técnicos existen, ese tipo de estructuras, ¿no? El problema acá es la prevención. Yo siempre apuesto por la prevención. Si hablamos de 2 meses, 1 mes, no es prevención. La jefa de Provías indicó que las autoridades solo se han enfocado en la ayuda humanitaria, dejando de lado las vías de tránsito. Recalca que de colapsar las plataformas del nororiente y el sur, el problema de los lambayecanos se agravaría. Estoy informando con tiempo sobre el puente Reque, y están abocados al puente La Leche, a otras situaciones, a problemas sobre sociales, ¿no? Que son efectos de la naturaleza, pero dejan de lado las vías nacionales, ¿no? O sea, la ayuda humanitaria se da, yo sé que es importantísima la ayuda humanitaria, pero también hay que pensar que si se hubiese previsto muchas situaciones, se hubiesen mejorado. Ahora ya estamos en el problema, ¿no es cierto? Si ya estamos en el problema, entonces también hay que ir mitigando, porque si nosotros tenemos el problema social, uno, ¿no? Tenemos el problema climatológico, dos. Y tenemos las vías nacionales que llegan en su momento, van a llegar a colapsar, el problema se va a agravar. Rosario Rodríguez declaró también sobre la afectación por las lluvias en la carretera Fernando Belón de Terry, ex Antigua Panamericana Norte. Esta vía también tiene otro problema, o sea, también viene con cola, ¿no? Acá hubo una intervención por parte de CASA en su momento, que esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa, pero que dejó en malas condiciones a la vía, ¿no? A toda la carretera. Al dejar en malas condiciones, con esta situación climatológica que estamos pasando, y eso que estamos empezando, recién empieza el niño, va a ser peor. O sea, si hubiese estado en buenas condiciones la vía, con esos eventos, menos hubieran sido los problemas. Pero si ustedes se trasladan desde el kilómetro 6 al 10, hasta el puente El Pavo, creo que tenemos más o menos la ubicación, las vías están totalmente dañadas. Por eso que no podemos cobrar en peaje, porque imagínate cómo sería la situación.